Hola, ¿qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Suso el Paspi. Y bueno, Suso me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que bienvenidos y espero que le den like y que se suscriban. ¿Cuándo empezó tu gusto por la lectura? De esas primeras cosas. Aquí estamos haciendo un cambio drástico y se abre una sonrisa en tu rostro. ¿Cuándo fue ese primer contacto con los libros? Me estoy pillando que eres medio esquizo, Dani. Sí, claro. Pues aquí para allá. Exactamente, exacto. Tienes un toque esquizo ahí en el fondo. Bueno, ahí sonaba Resistiendo el grupo Suramérica, grupo colombiano, paisa, de Medellín. Una canción que relata, que habla de la canción, de nosotros, de lo que resistimos, de lo que estamos viviendo de alguna manera cada ser humano en cada momento de nuestra vida, que lo que hacemos es resistir. Yo tengo la teoría que a nosotros nos educan es para sobrevivir y no para vivir en este mundo. Desafortunadamente, entonces hay que luchar un poquito contra eso. Buenas tardes, bienvenidos a Los Libros de la Vida, en este espacio de Venga Hablemos, Los Libros de la Vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre presentes acá, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos en el Instagram venga.hablemos, en el Instagram. Y estamos también en YouTube, en la lista de reproducción de Suso el Paspi, que dice Los Libros de la Vida. Todas estas entrevistas, estas charlas, más que entrevistas, estas conversaciones, las subimos ahí en Google. Y también estamos en Spotify en Venga Hablemos, para que lo disfruten. Gracias a toda la gente que nos visita y que está pendiente de nosotros, desde Vancouver, Canadá, hasta Argentina. También nos escriben desde Asia, hacia los lados de Angelópolis, Antioquia. Bueno, gracias a todos por estar acá y vamos a comenzar con una reflexión acerca de el amor. Y es que puede parecer muy un poquito cliché y un poquito como que todo el mundo ya lo ha mencionado, pero yo estoy mucho con las palabras de esta semana de Egan Bernal, donde dice que nosotros tenemos que tomar un poquito de conciencia sobre nuestra vida para empezar a dar amor. Así que eso es importante. Cuando usted no puede dar amor, no puede darse a los demás, si usted dentro de su vida no ha peleado con sus propios demonios y no se acepta. Así que vamos a dar todos más amor, hagamos el amor entre todos, feitos, bonitos, gorditos, eso no importa, pero entre todos y juntos es mucho mejor. En este país que está acostumbrado a trabajar cada uno por su lado como una salida a misa. Y bueno, este es uno de los en vivos más esperados. Esto es más esperado que la llegada de Betty a Ecomoda. Esto es una cosa que todo el mundo había pedido desde hace mucho rato. Estamos claros, me están escuchando. Sí, bueno, tenemos a un escritor colombiano que entre muchos de sus libros tiene a Satanás, Lady Masacre, creo que el más famoso es Satanás, y Lady Masacre me lo empecé a leer la semana pasada y me encantó. Miren, voy a tomarme el atrevimiento de este inicio que me pareció genial. Esta es Lady Masacre, del señor y de quien estamos hablando es Mario Mendoza. Hay momentos en la vida en los que uno tiene la impresión de estar perdiendo el poco tiempo que le queda, de estar echándolo a la basura. Pero, curiosamente, no se le ocurre nada mejor, no desea cambiar de vida, no quiere hacer grandes planes de recuperación, no tiene ningún interés en convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Sencillamente, acepta su inferioridad y se queda quieto, aguantando. Este inicio me gustó, he señalado varias partecitas del libro. Entonces, sin más preámbulos, ¡ahí está! ¿Qué más, hombre? Bienvenido, hermano. ¿Cómo vamos? Daniel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ah, bueno,
Bien, hermano, pues muy, muy motivado de tenerlo usted aquí. Pues la primera vez que creo que estás en Instagram, que haces un en vivo. Yo no tengo redes sociales, Daniel, tengo ninguna, me salí hace muchos años, entonces estoy a través de la editorial, que me hizo el favor de conectarme contigo para este diálogo. Bueno, hermano, usted es un escritor y es de los poquitos a los que yo les perdono que me diga Daniel. Yo me llamo Dani. Yo me llamo Dani, todo el mundo cree que es Daniel y me tratan con respeto. No, a mí respéteme, dígame Dani. Yo me llamo es Dani. Mamá no fue capaz de ponerme Daniel, sino Dani. Entonces eso ha sido una aclaración de toda la vida. Pero tranquilo, hermano, orgulloso de tenerlo acá, contento. Usted sabía todos esos seguidores que usted tiene. Pues yo no soy muy consciente del tema, Dani, porque no tengo las redes sociales, pero estoy en Proyecto Frankenstein, que es un proyecto gráfico, estamos haciendo novelas gráficas y estamos haciendo cómics, y ellos a veces me comentan exactamente, exacto, ese es el segundo volumen del último día sobre la Tierra, exactamente, y entonces a veces me comentan cosas de los lectores, y yo cerré el blog hace muchos años, tuve un blog cerca de 10 años y me la pasé muy bien con él, pero la verdad me parecía que había llegado el momento de salirme de redes. Alguien me dijo mejor afuera que adentro. Hermano, no, pero es que no es solo en redes, o sea, es decir, yo ahorita en la librería y uno va por la calle y hablando con gente y tenés fanáticos en serio que suspiran, o sea, que es una vaina de un corazón. No, Mario Mendoza, ¿y cuándo lo va a invitar? Y te digo que es el envío más esperado, o sea, sos el autor que todo el mundo decía que teníamos que invitar a este espacio. Yo creo que eso es gracias a que has sabido llegar al corazón y al corazón del lector que se vincula mucho con tus historias. Así que así puede que no seas consciente de eso, pero felicitaciones. Hombre, pues yo creo también, Dani, que se debe a que durante muchos años yo hice trabajo en colegios, en casas de la cultura, en clubes de lectura, en instituciones públicas. Yo me dediqué a fomentar la lectura durante muchos años. Yo no me conformé con escribir los libros, publicarlos, sino me interesaba enviar un mensaje que en este país me parece muy importante, y es la literatura para todos. Aquí hay una concepción de la lectura que es muy elitista, ¿no? Que es como para unos pocos, nosotros los ilustrados, nosotros los inteligentes, nosotros los cultos, hacen salones, lanzan, hacen cócteles, y entonces uno tiene la sensación de que eso es como para unos especialistas, como para una gente que sabe mucho de libros. Y yo me dediqué a recorrer el país porque fueron varias ciudades. En tu ciudad de Medellín estuve mucho tiempo, en todas las ferias, fui a trabajar incluso en colegios, en instituciones también educativas, enviando ese mensaje de siempre hay un libro para ti, no importa dónde estás, a qué estrato perteneces, cuál es tu clase social, tu profesión, no importa, hay un libro que está esperándote. Entonces yo creo que también eso fue creando esa red y esa tribu de lectores a la que yo respeto y quiero tanto, porque yo los respeto mucho. Hermano, van a creer que era libreteado, porque exactamente esas son las palabras que nosotros hemos dicho acá, por eso nació este espacio. Venga, hablemos, porque cuando yo salí de la universidad estaba mamado que todo el mundo nos hablara en las familias como, ay, usted lee mucho, ay, cuidado, ay, es que los que leen, es más, es una característica de la gente para separarlo a uno. No es que usted que lee, no, es que el que lee, esa gente que lee, es como raro. E incluso en nuestra librería, que empezamos hace poco, hace un mes, pues uno de nuestros lemas es una librería para todos. Estoy muy de acuerdo contigo y este es un espacio para eso. Cada vez que salgan buenos lectores y dejar esas poses que tanto daño le han hecho, no solo al conocimiento, sino ni al desarrollo del conocimiento, también es una forma de excluir a la gente, es una forma de decirle a la gente, ustedes están por allá y nosotros por aquí, y nosotros somos los que vamos a ser inteligentes y le vamos a decir a ustedes lo que tienen que hacer, ustedes son por allá, no, no estudien, no se maten, no, que vamos aquí y tomemos el coctelito y el martini y compartamos entre nosotros. Entonces, muy bien, muy de acuerdo con lo que estás proponiendo y con esa filosofía que tenés. Sí, yo llevo 10 años lanzando libros en Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, que es un espacio público abierto donde cualquiera se puede sentir a gusto, y me he esforzado mucho en que la editorial entregue
siempre unas entradas gratis para que la gente no tenga que comprar la boleta y entrar porque sería pagar para ir al lanzamiento. Pero me parece muy importante ese espacio abierto donde cualquier persona pueda decir, sí, yo estoy ahí y no hay problema. Y he enviado ese mensaje de los libros para todos. Los libros es para todo el mundo. No tienes que estudiar una carrera de humanidades, ni tienes que ser antropólogo, ni tienes que posar de intelectual, ni nada. Y todos los gustos hay que respetarlos, porque también dentro del mundo intelectual a veces hay mucha segregación, ¿no? De que estos son mejores, este es el canon, estos parece que son aceptados por la crítica. No importa. Hay gustos, hay libros para mil momentos, hay libros incluso que a uno no le pueden gustar en un momento determinado y después, en ciertas circunstancias, llegas a ellos y dices, miércoles, ahora entiendo, ya este libro es para mí en este momento. Los libros llegan en su momento. Antes de pasar a hablar de tu conexión con los libros, que es pues, lo que nos compete en este espacio, yo no puedo evitar pues, preguntarte acerca de la situación del país, no para quedarnos en este momento ahí, pero sí pues, es una oportunidad porque sos un hombre que piensa y que tiene como las personalidades de Colombia en la cabeza y para escribir no tiene que analizar desde dónde estamos, el contexto en el que estamos. ¿Qué pensás de cómo está Colombia en este momento? Yo creo que el gobierno y esa élite política abusó de nosotros, abusó a lo largo de toda la pandemia. Fue un comportamiento inmoral, cruel, déspota, arrogante. Teníamos el peso de la pandemia, que era terrible. Ese peso lo sentimos no solo a nivel biológico, de miedo, del virus, de las cuarentenas, los toques de queda, el contagio. No era solo eso, Dani, era también la presión psíquica, ¿no? Las depresiones profundas, la angustia, la desazón, no poder dormir, el insomnio, hay una cantidad, yo siempre he dicho que hay una pandemia dentro de la pandemia, y es la pandemia de unas enfermedades que van a empezar ahora a verse y a notarse con mayor claridad, que es el panorama de la salud mental en Colombia. Eso va a ser demoledor. Es muy posible, yo calculo que incluso puede arrasar más vidas de lo que va a ser el virus. Entonces, en esas condiciones tan terribles, con todo lo que habíamos pasado, con una caída económica, con una clase media empobrecida, una clase trabajadora sin empleo, cayéndose empresas enteras, el mundo del entretenimiento, el teatro, los restaurantes, los cines, los medios de transporte, todo el mundo perdiendo sus empleos y estos tipos llegan y empiezan a hacer masacres y empiezan a matar a diestra y siniestra a líderes ambientales, a ambientalistas, a líderes y lideresas sociales, empiezan a masacrar a los excombatientes de las FARC que habían firmado y que estaban dentro del proceso legalmente y ya tenemos un pasado criminal y asesino, asesinaron a todos los miembros de la UP, es el único país del mundo que ha exterminado a todo un partido político legalmente inscrito dentro de la democracia. Entonces, ¿cómo es posible? Y bueno, mataron líderes de izquierda a todos los candidatos a la presidencia, mataron gente de centro como a Galán, mataron a gente de la derecha como Álvaro Gómez, mataron a Jaime Garzón, no han hecho sino asesinar a todo el mundo, Dani. Entonces, a lo largo de toda la pandemia, continuaron y continuaron con esa lógica de desgaste, de no apoyo al proceso de paz, y luego nos aplicaron una ley que se llama la doctrina del shock. La doctrina del shock es una vieja escuela de economistas de Chicago. Hay un libro muy bello que se llama así, La doctrina del shock, de Naomi Klein, yo Sí. te lo recomiendo mucho. Y es como en unas condiciones extremas de caos, de catástrofe social, tú puedes imponer todas las reglas económicas que te dé la gana y la sociedad está tan abrumada, está perdida, extraviada, nerviosa, incluso se comporta como de una manera infantil porque está buscando protección, que aguantan cualquier cosa. Y eso fue lo que nos hicieron con la reforma tributaria. Entonces, era evidente que 2 o 3 generaciones iban a salir sacrificadas por la pandemia, que son los más jóvenes, y ellos respondieron de manera contundente. Entonces, yo creo que es una rabia legítima, yo creo que es un estallido de indignados, de gente que no podía más. Me parece que ellos han hecho una defensa de todos nosotros, nos guste o no nos guste, ellos han enarbolado esa bandera en nombre de todos, pero creo también
Dani, que hay un momento en el que uno debe capitalizar la fuerza y uno debe darse cuenta que hay algo más poderoso que la fuerza, que es la inteligencia. Entonces, la inteligencia es más letal, la inteligencia es más efectiva, la inteligencia es más peligrosa que la fuerza. Y en ese sentido, si ellos logran controlar las emociones, ser dueños de la rabia y de esta indignación que están sintiendo y que estamos sintiendo todos, por supuesto, pero creo que ellos, los que están poniendo el pecho en este momento, los que están en las barricadas, los que están afuera, creo que si logran capitalizar esa rabia y logran entrar en mesas de trabajo, organizarse políticamente, fíjate bien que lo que nos falta para las elecciones de Congreso es muy poco, son meses, son 8 meses. Y podemos entrar a dar un golpe tremendo, una sorpresa mayúscula en el país, que sería una reforma del Congreso, es lo que estamos necesitando. Y ahí a los 2 o a los 3 meses hay una elección de presidente de la República. Entonces, realmente tenemos el tiempo justo para organizarnos, y yo creo que la verdadera batalla no está en las calles. Es un primer momento, ha sido simbólico, importante, significativo, inolvidable, porque aparecimos en todos los medios de comunicación del mundo como un pueblo que defiende su dignidad. Pero creo que en este momento tenemos que entender, tenemos que ser muy inteligentes y organizarnos muy bien para entrar en la democracia participativa, en la democracia representativa. Y esa batalla, Dani, yo creo que es en las urnas, y es el llamado que yo vengo haciendo. Es difícil porque también muchos de ellos no creen en esa democracia. Hay compra de votos, campañas electorales, pues tenemos que llamar veeduría internacional, hay que llamar a la OEA, a Naciones Unidas, hay que llamar a la Unión Europea para que fiscalicen bien. Pero yo creo que podemos, yo creo que estamos con los mecanismos y las vías para poder llegar allá, y ojalá ellos entiendan que ese segundo paso es mucho más difícil, pero es el que yo creo que estamos necesitando en este momento. Sí. Es muchas gracias. Yo creo que es un asunto de toma de conciencia, de identificar el momento histórico en el que estamos nosotros. Nosotros estamos en un momento histórico clave que, si no se aprovecha en pro de las cosas que ya se construyeron, como el voto, como la constitución, como todos esos avances, nos podemos ir otra vez para atrás, porque no puede ser destruir todo para volver a arrancar. No puede ser ese cuento. Yo sí creo también en el voto. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que manifestar eso, y la conciencia de la inteligencia para actuar. Leer da conciencia de decisión y acción. Cuando el ser humano, lo primero que hace el ser humano cuando lo atacan es devolver, es una decisión primaria, es devolver el ataque con otro ataque físico. Cuando el ser humano evoluciona, lo devuelve. Un acto de evolución es el insulto. De alguna manera el otro te pega un puño, y si tú lo insultas, evolucionaste de alguna manera porque no le fuiste a pegar tú también, ¿cierto? Y hay otro momento, y es la reacción que uno tiene cuando ha sido agredido, y es una reacción mucho más evolucionada para que eso no pueda o no vuelva a pasar. Sí, fíjate bien algo. Como es una conversación de libros, y estoy con un librero, no solo con un actor, sino estoy con un librero en esta ocasión, hagamos una línea de libros, Dani. A finales del siglo XIX, David Thoreau, el autor norteamericano, publica Del deber de la desobediencia civil. Obediencia civil. Claro, él es un tipo que se declara en desobediencia civil y dice: yo no voy a pagar impuestos, y yo no voy a pagar impuestos porque los impuestos los están en realidad invirtiendo en masacrar a los mexicanos en la frontera. Entonces el tipo se declara y escribe un libro extraordinario que es Del deber de la desobediencia civil. Bien, ese libro marca a un abogado indio en la India, que un día lo compra y es Gandhi, ¿verdad? Gandhi lee a Thoreau, incluso lo lee en la cárcel, en la prisión, y él entiende la fuerza que hay detrás de la desobediencia civil. Se pega a una regla que hay dentro del hinduismo, dentro de su contexto histórico, digamos social, que es Satyayana, y es la no violencia. La no violencia es mucho más potente que la violencia, lo que acabas de decir. Y en ese sentido logra la independencia de la India. Fíjate, derrota al ejército más poderoso del mundo en ese momento, que son los ingleses. Ingleses. Claro, tienen un ejército, tienen una armada que es
prácticamente considerada la mejor del mundo durante centurias, y logra sacar a los ingleses de la India, y un individuo en Estados Unidos sabe de Gandhi y sabe de David Thoreau, que es Martin Luther King, y Martin Luther King dice cero violencia, no violencia, pero ese concepto es muy fuerte, Dani, porque significa yo no te agredo, yo nunca voy a irme contra ti, no te toco, soy incapaz de vulnerarte, soy incapaz de ir en algún momento a agredirte, pero no te obedezco. Entonces, ese es un concepto tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo logra una persona como Obama llegar a la Casa Blanca? ¿Cómo logra una persona con su esposa afroamericana, sus hijas afroamericanas, él completamente afroamericano? ¿Cómo diablos llegamos del racismo estructural a poner un presidente dentro de la Casa Blanca? A través de las luchas de los derechos civiles y constitucionales, y ahí Martin Luther King jugó un rol fundamental. Entonces, yo creo que podemos entender la no violencia como un mecanismo contundente de oposición, porque no significa que vamos a bajar la guardia, que nos vamos a volver obedientes, mansos, que finalmente perdimos energía. No, no es eso. Es entender algo que Mocus también repitió durante la Ola Verde durante mucho tiempo: el otro es sagrado, ¿no? El otro es sagrado, no puedo irme contra lo... Pero un movimiento de no ego, un movimiento de desobediencia civil, de Satyagraha, de David Thoreau, de Gandhi, de Martin Luther King, que en este momento puede darnos mucha fuerza en este año, mientras llegamos a las urnas y creamos ese cambio que estamos necesitando, porque está pendiente algo, fíjate, nosotros perdimos el plebiscito en el 2016, lo perdimos por 50 mil votos, lo perdimos por nada, pero lo perdimos, y eso fue garrafal. De eso se han agarrado para poder masacrar al proceso, no comprometerse, no recibir a los indígenas dentro del palacio, no recibir a los muchachos universitarios. Esa cita estaba pendiente desde el 21N en el 2019, etcétera. Pero todo eso yo creo que podemos hacer un movimiento de resistencia muy fuerte, sin agresiones, sin atacar, organizándonos mucho y llegando finalmente a dar la sorpresa. Si no somos capaces de eso, sí es grave, Dani, porque podemos ganar en las calles, y si perdemos en las urnas, yo creo que... Claro, no se aprovecha el momento histórico. Ese es el tema, no se aprovecha el momento histórico. Tenemos que estar a la altura. Lo complicado, y para seguir, es que nos toca unirnos y es juntos. Porque desafortunadamente, nosotros no tenemos un Gandhi, un Martin Luther King, puro, ¿cierto? Para la gente que está preguntando ahí, Toureau, ¿para qué? Con TH. Exacto. Toureau. Hermano, ¿cuándo empezó tu gusto por la lectura? De esas primeras cosas. Aquí estamos haciendo un cambio drástico y se abre una sonrisa en tu rostro. ¿Cuándo fue ese primer contacto con los libros? Me estoy pillando que eres medio esquizo, Dani. Sí, claro. Pues aquí para allá. Exactamente. Tienes un toque esquizo ahí en el fondo. Mira, yo me enfermé. No, un toque no, una cachetada esquiza. O sea, yo no tengo un toque. Yo estoy una cachetada total. Hay gente que está internada por mí. Sí, quedó claro. Mucho como tu personaje este, ¿quién soy? ¿Qué sueño, quién soy? Bueno, yo creo que después de la pandemia estamos todos un poco tostados también. Mira, sí. Yo empiezo muy joven, yo empiezo a los... un enfermo, a mí me da una peritonitis, me da una apendicitis, luego muy chiquito, a los 7 años, me da una peritonitis, la peritonitis se complica y termino en una peritonitis gangrenosa, y entonces termino 7 meses en el hospital y me desahucian, me dejan prácticamente todo. Yo este año he tenido recuerdos de que a los 7, ahí en cuidados intensivos, se morían todos mis vecinos. Y iban saliendo a veces y llegaban los sacerdotes y la extrema unción. Y yo ahí chiquito diciendo, no, pues a mí me toca en algún momento. Y no, resulta que me salvé. Y entonces una tía me lleva un libro y yo empiezo a pedir libros y empiezo a pedir libros. Y en ese tedio y en ese aburrimiento que es la vida de hospital, que es algo terrible, a mí se me atrofian las piernas. Yo tengo que volver a caminar a los 7 después de salir de ahí de nuevo con mi padre. Tengo escenas en un parque donde estoy aprendiendo a caminar a los 8 años. Ahí pido libros y cuando me salgo en muy mal estado, pero salgo con un morral atrás
Y ahí va mi primera biblioteca. Ah, pero fantástico. Cómo nosotros nos salvan los libros de alguna manera en algún momento y vamos teniendo amigos porque los libros son capaces de llegar a donde el resto no llega, con un montón de gente que en la que uno conversa, porque finalmente, y esto para que lo tengan en cuenta la gente que está saliendo en este momento en una relación o empezando una relación y está escogiendo a esta o aquella, finalmente lo que queda es poder conversar, finalmente lo que queda es poder hablar, y los libros nos hablan de una forma muy bacana, sobre todo cuando estamos solos a veces. Yo creo que la literatura tiene una fuerza tremenda y es que yo he defendido la lectura de literatura por una razón, Dani, porque creo que vivir una vida, la de uno, es muy tedioso, es muy aburrido, hay un momento en que... Monótono, qué desespero, todos los días amanece igual, a la misma hora, vuelve la gente y todo se repite, como decía Nietzsche, todo es un eterno retorno aquí, es muy desesperante. Y además uno se cansa de ser uno, ¿no? Digamos, hay un momento en que uno se mira en el espejo y uno dice, estoy agotado de este tipo, ya no puedo más con este sujeto, no puedo más con lo que piensa, los monólogos, etcétera. Entonces yo creo que la lectura lo que hace es que te saca, ¿no? Y te permite ingresar en otras vidas. Entras y devienes otro. Entonces uno abre Crimen y Castigo y de repente soy Rodia Raskolnikov, voy caminando por la calle, se me ocurre asesinar a una usurera, ¿no? Y ahí voy a coger una plata y al final termino en Siberia metido. Y a lo largo de todas esas páginas tengo el poder de transformarme en otro. Yo creo que es un ejercicio mágico, es un ejercicio chamánico, es un ejercicio de transformación órfica, ¿no? En los misterios órficos griegos antiguos. Entonces yo lo que creo es que el que no lee vive una vida, la suya, y eso es como estar en una prisión, eso es como estar en una cárcel, eso es lo que decimos ahora, levantarse todos los días siendo la misma persona, qué cosa tan agotadora. Pero los que leemos muchas vidas, los que leemos estamos en el siglo XIX, somos Madame Bovary, somos somos el coronel Aureliano Buendía, somos suicidas, transgéneros, héroes, villanos, traidores, recorremos las calles, somos tipos que van en carruajes multimillonarios y somos tipos también que no tenemos un peso y que caminamos por las calles y somos místicos y budistas y somos musulmanes y judíos. Y yo creo que esa es la riqueza del que lee y eso es lo que uno le envidia a alguien cuando lee, ¿no? Uno dice, esta persona tiene algo, tiene un poder, tiene algo que yo quiero para mí, ¿no? Es la biblioteca, finalmente. Exactamente, vivir otras vidas a través de eso. Lo tiene la literatura, lo tiene el teatro en mi caso, lo tiene el teatro. Una de las razones por las cuales yo me dediqué a esto es porque la vida real no me gustaba. Y pues dije, hombre, si no me gusta la vida real, pues juguemos a un poquito. Ahí me van a matar los cristianos, que juguemos a ser Dios y creemos un personaje y veamos a ver cómo le va, porque esto es muy aburridor. Siempre lo mismo, a ver qué pasa. Y después vinieron los libros, así que los libros nos pueden salvar de esta cosa tan aburridora y tan monótona que es en sí la realidad. Aún así, hable el libro de la realidad que estás viviendo. Aún Sí. así, que eso es lo más mágico que tiene, que hace que te saca, pero estás dentro del cuento y vos te puedes identificar con lo que está viviendo ahí. Eso me parece que es una vaina supremamente mágica, mágica, esa es la palabra. Yo recuerdo actores muy famosos que encarnaron personajes y después en algún momento no sabían cómo salir de ahí, ¿no? Pues Robert De Niro, por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo salir de cierto personaje. El inquilino de Polanski, recordarás, Dustin Hoffman, Sí. Night Cowboy, la esposa decía que 6 meses después del rodaje el tipo cojeaba. Y entonces hasta porque el personaje dentro de la película es Ratso, que es un tipo cojo, ¿no? Entonces ella le decía, ya, maestro, ya se acabó el rodaje. Y el tipo decía, ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y caminaba normalmente. Porque hay una zona de indiscernibilidad, hay una transmuta. Bueno, tú tienes un personaje muy famoso en Colombia que es Suso, y yo me imagino que a veces tienes momentos en los que ese personaje te puede tragar, te puede devorar, Has y o logras desmarcarlo y logras sacarlo. Pero ese tránsito del uno al otro es donde yo creo que está la magia, y ahí sucede, en la lectura sucede exactamente lo mismo. En la lectura es un ejercicio de transmutación. Claro, a mí pues me pasa, no estamos hablando de eso, pero sí pasa mucho, que a uno lo habitan los personajes. Lo mismo le pasó a Marlon Brando. En esta novela de Joseph Conrad que se llama Las Tinieblas, Cosas de las Tinieblas, que hace una adaptación. Apocalipsis Now.
Apocalipsis Now, exactamente. Y él hace un monólogo y se empelicula tanto que eso lo dejan solo y él se mete en ese cuento y era como un trance. Los que estaban ahí dijeron, esa vaina es una cosa muy loca porque a este señor lo poseyó el personaje. Y bueno, cuando uno lo posee en los personajes, a vos pues finalmente te han poseído muchas lecturas y esa es la idea de conocer acá. Por formato, ya llevamos mucho rato hablando, pero estamos hablando sabroso. Por formato, pues yo le digo a la gente que nos cuente sus libros de la vida. Y pueden ser 5, pueden ser 10, pues hemos mencionado aquí varios ya y que la gente los ha ido anotando. Vamos con uno de esos libros de tu vida. El primero de esos libros de tu vida. Cuando era adolescente, descubrí a Edgar Allan Poe y leí la biografía de Julio Cortázar sobre él. Y la biografía me pareció estremecedora. Yo dije, ¿quién es este autor? Que supuestamente es un autor de terror, de horror gótico, pero la biografía me parecía mucho más poderosa. Y empecé a leerlo y me sorprendí de una manera increíble. Luego supe que él había marcado a Baudelaire y que había marcado a los poetas malditos franceses de mediados del siglo XIX. Y fueron años en donde leí a Baudelaire, leí a Poe, leí a Rimbaud, leí a todos ellos con enorme afecto y me parecían como gritos, como aullidos dentro de la literatura. Y eso me conectó con los pintores también, con los impresionistas. Entonces, por ahí me pegué a lo que era Van Gogh, Gauguin, las fugas a los mares del sur. Y ahí fui leyendo a todos esos escritores del 19 con enorme pasión. Luego sería profesor de literatura en la universidad muchos años. Y fui profesor en donde dictaba a esos autores y se lo intentaba transmitir a mis estudiantes con enorme cariño. Se llama La Biografía, es la biografía de Edgar Allan Poe, escrita por Julio Cortázar. Hay una edición, Dani, que es la de Alianza, la editorial, que son dos volúmenes de los cuentos de terror. Esa está basada en una publicación anterior que es de la Universidad de Puerto Rico. Que fue la primera publicación, y le pidieron a Cortázar que hiciera una introducción larga, y él hace la biografía de Poe y después da algunas ideas y algunos conceptos en esa pequeña biografía que está ahí. Ese fue un texto que a mí me cambió para siempre como lector. Y no sé, voy a atreverme a decir una hipótesis acá, no solo como lector, sino leyendo tus libros, también como autor, porque tus libros hay una vaina ahí densa, oscura, los personajes son personajes que están alejados un poco de la sociedad, excluidos un poco del cuento. Entonces hay un asunto, bueno, yo sé que el color negro pues no es, no lo veamos como negativo, pero es un asunto negro y oscuro también dentro de muchos de estos personajes. Podría ser por eso, por esa influencia. Yo desde joven he tenido la sensación de no encajar muy bien. No, tengo la sensación de que hago esfuerzos, porque hago todos los esfuerzos del mundo, pero finalmente me aburro, Dani. Entonces, finalmente termino diciendo yo qué hago acá. Yo, por ejemplo, no sé socializar, a mí me cuesta mucho socializar. Yo puedo dar conferencias y puedo charlar y puedo debatir, pero ya socializar a mí me cuesta mucho. Y al final he venido... Es que es muy berraco, es que no es fácil, eso es un talento. Me parece muy complicado y siento a veces que pierdo el tiempo también en eso. Entonces, ya no me gusta, ya ni siquiera lo intento y acepté una condición un poco de ermitaño, de solitario. Y entonces, esa sensación de no encajar, esa sensación de sentirme al margen, me sensibilizó mucho para todos aquellos que están en esa línea de extramuros. Entonces, yo tengo una sensibilidad para verlos como si fueran mis hermanos. Y no necesariamente tiene que ver, la línea marginal no tiene que ver con plata, no tiene que ver con... Exacto. No es que a mí me fascine la línea marginal de la pobreza. No, la línea marginal, tú puedes tener mucho dinero, puedes ser una persona que está muy acomodada y sin embargo tener algo que te parte, que te destroza, que te aniquila y que te extrapola, que te saca, ¿no? Por ejemplo, puedes ser ludópata, puedes ser alcohólico, puedes tener una patología, un síndrome de fatiga crónica o una depresión muy fuerte. Y ya eso de alguna manera te excluye. Yo tengo una sensibilidad para los excluidos porque de alguna manera me identifico con ellos. Es un tema, y muy bien lo dices, que no tiene que ver con dinero. Por eso la gente cuando una persona famosa y que le va bien dice que tiene depresión, que está mal, que todo el mundo es, ay, como pues cuidado, pues tampoco, pues
que en este momento Naomi Osaka es una de las mejores tenistas del mundo. Se acaba de retirar de Roland Garros porque ella es muy tímida y ella dijo, y ella tiene unos problemas de ansiedad y de depresión. Lo manifestó ante la organización que ella no iba a ir a los medios porque ella se sentía mal y esta gente no lo entendió y ella dijo, pues entonces yo me retiro porque es que yo no sé, yo no entiendo qué es lo que está pasando conmigo. Entonces no tiene que ver con dinero, uno puede estar destruido por dentro y teniendo la cuenta de banco llena, eso no tiene nada que ver. Ahí nos volvemos más humanos que cualquiera, ahí realmente identificamos lo humano. Tenemos este y tenemos el segundo libro, vamos a ir como en ascenso, ese lo leíste cuando estabas joven, y tu segundo libro de la vida, y mientras tú lo dices, yo voy a parar a anotar porque voy a anotar todo eso que tú estás diciendo, que es muy bueno. O sea, eso sería como unos 10 años después, Dani, por ahí más o menos, ¿no? Sí. A mí me sedujo mucho la filosofía. Hay algo que muchos lectores desconocen y es que buena parte de mis influencias no están en la literatura. Buena parte de mis influencias, yo estudié filosofía y letras. En ese momento teníamos una carrera conjunta, hacíamos 2 años de literatura y filosofía y después los de literatura íbamos por un lado y los de filosofía iban por el otro. Entonces yo hice filosofía y letras y luego me fui por letras, pero entonces de esos años de formación me quedó la pasión por la filosofía y unos compañeros, unos amigos, colegas, empezaron a ser muy buenos leyendo a unos franceses a comienzos de los años 90, que eran toda la generación de mayo del 68. Entonces yo salté de Roland Barthes y fui conectando con Guattari, fui conectando con Deleuze, fui conectando con Foucault, fui conectando con todos ellos, con Michel Serres, etcétera, y me fui sorprendiendo de una manera, para mí fue prácticamente como si me cambiaran el cerebro, ¿verdad? Como si hubiera un nuevo programa que me hubieran inoculado, que fue leer a Deleuze, ¿no? Leer poco a poco, yo tomé cursos con Garavito, que fue uno de sus grandes discípulos acá en Colombia, Edgar Garavito, que tenía una tesis sobre Deleuze, amigo de Deleuze y de todo, y con Consuelo Pavón, que tú la conoces porque es de teatro, es una gran teórica del teatro acá en Colombia, profesora, una persona que ha estado permanentemente como en contacto con los grupos y los actores. Yo fui discípulo de ellos en La Alianza durante cerca de un año, tomé cursos en la universidad, ya cuando era profesor me inscribí, luego tuve un seminario de investigación con gente de filosofía y ahí me fui pegando a estos filósofos y para mí fue extraordinario, para mí fueron años en donde ahí está el estallido de mis primeras novelas, está como influencia de la filosofía sobre todo. Deleuze, ¿nos podrías decir alguno? Porque la gente pregunta, ¿y cuál? Uno podría decir, ¿cuál? Yo les recomendaría, es un autor de un metalenguaje muy fuerte, muy complejo, no es un autor que uno pueda leer de entrada, hay que estudiar, hay que mirar los conceptos. Yo les recomendaría mirar primero conferencias, charlas, seminarios, oírlo hablar, irse familiarizando con los términos. Pero el libro que a mí me marcó fue Mil Mesetas. Y ahí hay 2 capítulos sobre todo, el de Retornos de un Brujo 1 y Retornos de un Brujo 2, que fueron inolvidables y que como que me explicaron lo que significaba escribir, ¿no? Pasar de lo que significa leer, que ya es extraordinario, volverse lector, es como convertirse en un iniciado, ¿no? Sí. Estar iniciado en un misterio, y ya pasar a escribir es un doble misterio. Y yo entendí eso leyendo esos 2 capítulos de Mil Mesetas. ¡Ojo! Mil Mesetas, Retornos de un Brujo 1, Retornos de un Brujo 2, de Deleuze. Primero hay que... Y como todo, porque la filosofía a veces nos puede, si entramos de una, y está muy bien la recomendación desde mi punto de vista, Mario, porque eso es lo que espanta mucho a la gente. Cuando la gente, por ejemplo, como la conexión con cada libro es individual, entonces tú llegas aquí y dices, no, tienen que leerse Deleuze porque eso es la maravilla, eso es lo máximo, eso es lo mejor, Mil Mesetas. Y entonces cuando la gente va a encontrarse eso, como tiene la referencia contigo, está esperando encontrarse algo muy parecido a lo que tú escribes. Eso es por lo general lo que pasa en las mentes cuando hay una influencia. Entonces, muy bien eso que dices, que hay que primero verlas, porque la filosofía es una cosa muy magnífica, pero igual también es muy densa. O sea, no es lo mismo. Foucault, así como su nombre, es una cosa muy compleja.
Y entonces usted lee, claro, después de usted leerlo, entiende el discurso y entiende, ay, ay, carajo, yo estoy en estas narrativas, ay, yo estaba parado en esto y yo no había pensado, ay, yo soy formado en ese discurso y yo no creía que eso era así. O los personajes de Lacan. Fíjate que acá se va cerrando el círculo de una manera rara y que no estaba predeterminado, sino se nos fue dando como de manera natural. Fíjate que el expresidente Uribe, en uno de los tweets que borró y que sin embargo salió por todos los medios de comunicación, hizo un llamado a algo que se llama guerra molecular disipada, ¿no? Y ese término se quedó ahí y vinieron todas las interpretaciones del mundo y luego nos enteraríamos de que habían traído a un neonazi chileno a la Universidad Militar a hacer una lectura completamente perversa y una lectura de una ignorancia que es muy peligrosa. Y resulta que eso es un término de Félix Guattari, que es el compañero de Deleuze en Mil Mesetas. Mil Mesetas está escrito a cuatro manos entre estos dos filósofos. Y fíjate que buena parte de la estructura militar y del pésimo comportamiento de la policía durante el último mes, las desapariciones, irse contra la sociedad civil de esa manera como lo hicieron, con semejante bestialidad, el comportamiento del SMAT, todo esto viene de leer mal a ese filósofo. Entonces, cuando uno mira guerra molecular disipada, se da cuenta que hay unas estructuras de poder y que las estructuras de poder van creando comportamientos, mecánicas del deseo, ciertos inconscientes por los cuales uno va quedando oprimido, ¿no? Y se trata de liberarse de todas esas opresiones. Hay fisuras y microfisuras que nos ayudan, intersticios por medio de los cuales nos fugamos de las vigilancias y de las opresiones del establecimiento. Y esto ellos lo leyeron de una manera terrible con su paranoia roja del comunismo y el socialismo y al final incendiaron el país. Y mira qué curioso, lo incendian a partir de una mala lectura de los filósofos y por eso lo que estás diciendo es muy importante. Hay que ver charlas, conferencias, hay que familiarizarse con el lenguaje y las palabras y poco a poco, lentamente, si uno va estudiando y va estudiando, uno dice, bueno, creo que ya llevo varios meses preparándome, me entro en la lectura y es increíble, es una aventura del pensamiento maravillosa. Eso es que en cultura, los que trabajamos un poco en cultura, se llama, pues lo llaman mucho formación de públicos, y entonces empieza uno a generar una formación de un público. No es en pro de decir, tú eres una tabula rasa y yo te inserto el conocimiento. No, es un asunto de disfrute, porque en la medida que tú conoces más, puedes disfrutar mucho mejor. Disfrutar las frases de un autor, disfrutar cómo maneja eso. Entonces, si tú sabes que no solo existen metáforas, anécdotas, pues analogía, sino que existen muchas más, puedes disfrutar mejor. Si vamos a ponerlo que si vamos a hacer un sancocho, una comida. Si tú sabes cómo está compuesta la comida, puedes saber tener los sabores, de hacerlo despacio. Cierto, que no sea todo como lo hacemos muchas veces, que es la guachapanga. Entonces, en esa medida, en la filosofía hay que hacerle, porque también sucedió como Hitler, que interpretó a su acomodo, el superhombre de Nietzsche, interpretó a su acomodo todas estas filosofías, y ellos tenían de dónde pegarse, pues claro, porque Alemania tiene tus qué filósofos, ¿cierto? Y se pegó de ahí. Entonces también hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, enhorabuena por esa recomendación de Deleuze. Primero, conferencias, primero vayan entrando, que es lo mismo que con Kant. Kant es muy fácil de leer si usted se va entrando suavecito, leyéndose unos artículos que él va poniendo y después la explicación. Yo me salgo un poco del tema, pero una de las recomendaciones que yo le hago a la gente para leer a Kant, que dicen que es muy complicado, no, lo que pasa es que él aclara muy largo. Él arranca, coma aclaratoria de 7 páginas, cierra la coma aclaratoria y vuelve. Lo que pasa es que en el mundo de hoy hay mucho afán y no hay afán. Usted con solo leerse un libro en su vida, se lo lee bien, se lo lee tranquilo, con eso tenemos. No hay afán. Leer desesperados como unos locos, porque es que mi amigo está leyendo más que yo, no es una competencia. El mundo de los libros no es competencia, así que con filosofía démosle espacio. Y hablando de espacio, tenemos poco espacio. Y vamos por el tercero, hermano. Hay un autor que a mí me fascina, que a mí me gusta mucho, que es Paul Auster. Por aquí está todo completo. Paul Auster es uno de mis escritores de cabecera. Yo leí la primera vez El Palacio de la Luna
y quedé atrapado por completo. Yo dije, ¿quién es este tipo? ¿Qué prosa tan sorprendente, qué habilidad narrativa tan increíble. Y luego fui leyendo Leviatán y luego pasé a otras novelas y a otros textos. Y siempre me ha parecido un tipo sorprendente. Siempre me ha parecido un narrador de una enorme habilidad. Los universos también como de personajes extraviados, perdidos. Sí. A mí me atraen mucho. Austen fue para mí un autor indudablemente capital. Fue un autor central. Fueron dos, porque yo leía dos autores al tiempo. Por un lado leía a Austen, que era un autor norteamericano de Brooklyn, del Nueva York. Del Nueva York de los 70s, muy heredero del free time y de todo ese hipismo. Exactamente. La trilogía de Nueva York, ahí es para que aprendan. Que es, bueno, que es también un homenaje a Poe, arranca con la lectura que ha hecho Auster de Poe. Y yo leí ese autor, Dani, en paralelo con un español, que es Antonio Muñoz Molina. ¡Oh! ¡Por fin alguien dijo Antonio Muñoz Molina en este! Que El Jinete Polaco es la novela, y que, perdón que me emocione, porque es que nadie dice Antonio Muñoz Molina, hermano. Plenilunio es una maravilla. O sea, ¿cómo empieza el tipo buscando los ojos de la gente, buscando los ojos, porque no hay un asesino? Eso es una delicia. Porque, por aquí, porque se lo dice el cura, ¿recuerdas? Se lo dice el cura. Él va al sacerdote, que es el que lo ha criado, con el que él ha estado dentro del orfanato, y el sacerdote le dice, mira, vas a encontrar al asesino en los ojos, en esta parte, mirándolo, ahí vas a saber quién es el asesino, y el tipo empieza a recorrer la ciudad. Exacto. Uf, esa novela, a mí me parece, yo la tengo citada, hay un epígrafe incluso en Satanás, porque a mí me marca profundamente para llegar a Satanás. Yo entiendo al asesino en Satanás gracias a Muñoz Molina. Entonces, a Muñoz Molina me lo leí completo, me lo leí todo. Luego tuve el enorme placer de conocerlo personalmente, porque por fortuna publicaba en mi misma editorial, y conversé con él y me pareció un tipo entrañable. Le pregunté por cosas de los personajes y los libros y me sorprendí con las respuestas que me daba. Cuando a mí me preguntan por una novela que no es muy conocida y que es y policiaca, que a la gente le gusta, yo le digo, hermano, le hace Plenilunio. Y cuando a mí me preguntan por la novela, la que yo considero la novela, el Jinete Polaco es una vaina, eso es otro nivel. Para la gente es un libro de 600 páginas en Arial 6, no importa, pero los personajes, la construcción, Mágina, que es un pueblo imaginario, y me emociono porque me encanta Muñoz Molina, y aquí en las entrevistas nadie había dicho Muñoz Molina, man. Nadie había mencionado Muñoz Molina, y yo, hombre, nadie había mencionado Muñoz Molina. Paul Auster también, que tú lo tienes en Lady Masacre, con el epígrafe al principio, el cuaderno rojo, las relaciones de él con el papá, porque la soledad, hay uno de la soledad, espera, lo busco aquí, la invención de la soledad. Pero no sé si recuerdas de Muñoz Molina, hay otro que a mí me gusta mucho, Dani, que es El Invierno en Lisboa. Que claro, es sobre, aquí. Es sobre el músico, ¿recuerdas? Es una novela inolvidable. Es una novela inolvidable. Sí, lo tengo en la misma edición, exactamente. Esta edición es muy bonita, en esta también tengo la del Jinete Polaco. Es que me encanta Muñoz Molina, Sefarad, El Invierno en la Luna, y hay mucha relación con ellos con Nueva York. Fíjate tú que los dos, los dos, Paul Auster y Muñoz Molina, viven en Nueva York y tienen mucho que ver con Nueva York. De hecho, El Jinete Polaco empieza una pareja que está recordando cosas desde Nueva York. Y es raro, porque más adelante Muñoz Molina sería nombrado el director del Instituto Cervantes, ¿no? Creo que fue el director del Cervantes en Nueva York. Y ahí llega él a vivir en Nueva York después. Sí, exacto. Y hay una cosa que aquí, por ejemplo, dos cosas tristes, dos anécdotas tristes que yo le cuento a todo el mundo. Una es Barico y la otra es Muñoz Molina. Así por ahí 10 años que empecé a leer a Muñoz Molina y me encantó. Venía Muñoz Molina a Medellín y yo le contaba a todo el mundo, tienes que ir a ver a Muñoz Molina. Fuimos 6 personas, me dio una pena con ese señor. Fuimos 6 personas. Y yo decía, ¿cómo vamos a ir 6 personas si este señor se va a ganar el Nobel en algún momento? Como, además que era el miembro más joven de la Real Academia Española. Él es el miembro más joven de la Real Academia Española. Antonio Muñoz Molina. Oh, sorpresa, he buscado esos libros y ya que tengo una librería, pues no los tengo. Los he buscado por todas partes, es muy difícil editarlos, va a tocar traerlos desde España. Así que
Cuando lleguen, se los contamos a todos ustedes, pero hay que leer a Muñoz Molina y Paul Auster, que Leviatán para mí es esa novela muy parecida a lo que tú decías, el olvidado, el que está, que no sabe qué hacer, que, para dónde va, que no encaja, esa es la frase. Sí, además, Muñoz Molina, uno dice semejante narrador tan increíble, semejante tipo que uno, yo estoy seguro también que algún día seguramente se puede alzar con el Nobel perfectamente, y es un tipo de una sencillez increíble. Es un tipo que cuando tú lo tienes ahí, uno dice, no puede ser, este tipo es un monstruo, y es absolutamente tranquilo, desparpajado, muy sencillo, parecería incluso un hombre tímido, Dani, como alguien a quien la gente como que lo intimida un poco, entonces lo hace todavía más encantador, porque uno se da cuenta que hay una profundidad y una hondura en él que es inolvidable y que es conmovedor. Y que además es así, escriba muy, muy textos largos, porque por ejemplo el jinete polaco, el largo, es el más largo, los otros son corticos, es precisión, no sobra ni falta, es en esa novela no sobra ni falta nada, es la que recomendamos acá constantemente, se llama, si miran el feed, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en Instagram, mío, hay un, el jinete polaco se ha recomendado hace por ahí una semana, dos semanas, tratando de que aquí la gente lea Muñoz Molina, dejando meterles a Muñoz Molina por los ojos a todo el mundo. Y hermano, llevamos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a meter a Muñoz Molina. Y un quinto libro de tu vida. Hay un narrador colombiano, a mí me cambió la vida por completo, que es Eduardo Salamea Borda. Eduardo Salamea Borda es un tipo muy raro y a veces olvidado, no se cita tanto, no está en los currículum, no se mete dentro de los programas en los colegios o en las universidades, y yo creo que es una enorme injusticia. Él tiene una novela que es 4 años a bordo de mí mismo. 4 años a bordo de mí mismo es una novela de los años 30, Dani, y es la historia de un tipo que está en Bogotá, que ya no puede más con la ciudad, está contra las cuerdas, y decide emprender un viaje hacia La Guajira. Y en la medida en que va entrando en el desierto y en el mar, porque La Guajira es un territorio muy particular, ¿no? De un lado está la inmensidad del océano y del otro lado está la inmensidad del desierto. Y en la medida en que va entrando, va notando que su cuerpo se cambia, que sus sentidos se van agudizando, que el ojo se le está volviendo otra cosa, que él está tocando las cosas y los objetos de otro modo, que hay un sudor, que los poros se abren. Entonces, esa novela tiene un subtítulo que es Diario de los 5 sentidos. Se llama 4 años a bordo de mí mismo, Diario de los 5 sentidos. Y en la medida en que va explorando los sentidos, se abre a un estado alterado de conciencia, y logra una hiperlucidez que no tenía. Increíble, porque a mí me enseñó esa novela a narrar desde el cuerpo. Entonces yo me di cuenta que no era una narración intelectual, que no se trataba de los ritmos intelectuales o de adornarse con el lenguaje o de ser un narrador muy abigarrado. No, se trataba de narrar desde el ojo, desde el oído, desde el tacto, desde los sentidos. A mí me interesa que el lector sienta, que esté metido. Y eso es un ejercicio de máquina corporal, ¿no? Yo lo aprendí finalmente con Eduardo Salamea Borda. Es un narrador inolvidable. Sigo insistiendo que lo que uno lee, pues, lo influencia de alguna manera. Tu trabajo de los sentidos en tu obra es muy clave, muy contundente. Por ejemplo, si ustedes observan el Lady Massacre en el primer párrafo, hay todos los sentidos están ahí. O sea, está la vista, el olfato, el oído, todos están, el tacto, están en el primer párrafo. Analicen ese primer párrafo, dense la tarea de leerlo suavemente, y hay unos estímulos o alegorías o formas de tratar los sentidos, todos los sentidos van de a uno. Empiezas con la vista y vas organizando. ¿Sabes dónde se repite ese ejercicio, Dani? En Satanás. Si leen la primera página de Satanás, yo elegí la plaza de mercado y elegí la plaza de mercado como una cámara que baja y se mete por entre las frutas, las verduras, y entonces van los olores, las especias, ¿no? Y prácticamente es todos unos párrafos sobre las percepciones. Y luego sí entra el primer personaje, que es María, que va vendiendo tintos y aromáticas, pero si leen ese párrafo, es
absolutamente sensorial, ¿no? ¿De dónde me viene eso? De Eduardo Salamea. Mira, van a creer que es por molestar. Satanás. Y si leen bien, yo hago aquí y es vista, tan, y aquí es donde pongo que están todos los sentidos. Vea, aquí está vista, aquí está, los vendedores anuncian, hay oído, y pongo aquí descripción de la atmósfera, todos los sentidos presentes. Esto es lo que yo hice. Exactamente. Parece coincidencia, ¿no? Eso es esquizofrénico, pero eres un esquizofrénico muy disciplinado. Sí, me gusta. Eres un peliculado. Un esquizofrénico juicioso. Sí. No, hombre, no, me gusta, es que me gusta. Esto me gusta, esto es una de las cosas que más me gusta en mi vida. Leer más que cualquier otra vaina. Preferí en momentos de soledad, que tuve muchos y que tengo todavía, porque hay que disfrutar la soledad, no es una cosa mala. Los libros fueron mis amigos, son mis amigos, y entonces ahí fue esa conexión. Pero entonces ahí tienen que si van los sentidos y en muchas partes están formando todas esas imágenes para crear sentidos. Lo dije y le pegué, pensé, vamos a tirarla a ver si es así, y le pegué. Mira que sí. Eduardo Salamea Borda es, pues, luego publicaron algunas cosas de él, pero en realidad en vida solo publicó esa novela, y él era pariente de otro escritor, Jorge Salamea, que es increíble, que es el del sueño de las escalinatas, ¿no? Recordarás esa voz de Jorge Salamea, yo creo que es el escritor que mejor ha leído en Colombia en voz alta, ¿no? Cuando él lee El sueño de las escalinatas, creo que por ahí en Google hay algunas grabaciones de él, eso es inolvidable. Si uno puede leer, si uno puede tener acá el libro y puede ir escuchándolo a él, eso es un efecto estético tremendo. Ellos dos son dos parientes, esos dos Salamea eran dos grandes escritores acá en Colombia. Eso está en Google. En YouTube están claros, las he buscado, está la de él, está, si quieren leer, escuchar a Neruda, si quieren escuchar a Rulfo también, Rulfo es, leyendo los cuentos, es una vaina muy hermosa, muy hermosa. Yo recuerdo, Lubina, de los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto. Que es una voz del México profundo, del campesino mexicano profundo. O sea, mira ese cuento de la R, cómo nosotros nos identificamos en Latinoamérica, que el cuento, el de la R, está en México, en el México profundo, y si vas a Argentina, están en la Argentina profundo, que era la Argentina de la grande, de Mercedes Sosa, que era una R, que soy de Tucumán, así que es eso. Y nosotros nos quieren dividir y los latinoamericanos somos uno solo. O sea, nos une la naturaleza, nos une la historia, nos une el lenguaje, nos une el idioma, nos une todo y nos une hasta la pobreza y las malas decisiones con nuestros gobernantes, básicamente. Hermano. Acuérdate que el Che sube desde Argentina, ¿no? Pasa por Perú, él es experto en lepra porque es un médico, llega finalmente y se mete por el Amazonas en una balsa y llega hasta Leticia, acá en Colombia. Luego se va a México, ¿no? Y el Che tenía claro, en la medida en que se va moviendo y se va moviendo, le va quedando claro que América Latina es un solo país. Sí, exacto. Somos uno solo. Si usted ve en cualquier cosa, y bajando, pues metiéndome en el tema mío, en el humor, tiramos Chavo Chespirito desde México hasta Argentina, y este señor no le cambió ni una coma a sus textos, y todos eran más mexicanos que cualquier cosa, y todo el mundo está. Entonces, eso nos ha identificado. Mario, se nos está acabando el tiempo. Hermano, yo le agradezco mucho su tiempo, de verdad que es un honor tenerte acá, un gusto, una cosa esperada desde hace mucho tiempo. Se nos dio fácil, gracias a toda la gente de Planeta. Y te espero en Medellín para que nos sentemos en la librería a conversar, para que hablemos de Paul Auster y de Muñoz Molina. No, pues claro, apenas pueda viajar, y si algún día voy allá, lo primero que haré será visitar tu librería y husmear a ver qué tienes por ahí raro para llevarme, sin duda. Ah, bueno, de una, muchas gracias. Va a haber fiesta del libro en octubre en Medellín. Te la están haciendo en octubre, para que pueda ser presencial, o sea, estamos alargando
pensando en que hay un pico, el pico de julio, porque vamos de pico en pico, parecemos un cóndor de los Andes, pues vamos de pico en pico, posiblemente va a haber un pico, pero en octubre va a haber fiesta del libro, entonces yo me imagino que estarás por acá, entonces te voy a hacer la búsqueda para que conversemos un rato. Para mí será un placer conocerte personalmente y ojalá podamos estrecharnos la mano en ese momento. Claro, hermano. Muchas gracias. Una pregunta para la gente que está en este momento. Biografía de Edgar Allan Poe. En general, filosofía, pero de Deleuze, Mil Mesetas. Paul Auster, la obra de Paul Auster como narrador. Ve, hay otro que aquí no es muy famoso. George Sanders. Ah, sí, claro. Y ese tipo es una maravilla. Aquí muy poquita gente, no, ahí vamos, pero es muy brillante. Muñoz Molina, Plenilunio, dejemos Plenilunio como novela recomendada. Y Eduardo Zalamea, Borda con 4 años a bordo de mí mismo. Gracias por estar acá, hermano. Nos seguimos viendo y que nos sigan uniendo las letras. Gracias, Dani. Leer es resistir, finalmente. No hay que olvidar eso. Sí, señor. Así. ¡Ay, qué bueno con la canción que empezamos, que se llama Resistiendo! Exactamente. Así. Es una forma de resistencia civil, claro. Así es. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Ustedes, por ejemplo, conocen a este señor por sus obras de narrativa, pero también están estas que son ilustradas. Estas que son ilustradas, por ejemplo, están entre nosotros, estas de unos extraterrestres que vienen, entonces empieza un DJ y míreme esta vaina al principio. Tenemos una colección que van 4, Dani, que son El Último Día Sobre la Tierra y una novela gráfica que se llama Caópolis, que es una novela gráfica. Vamos a sacar el segundo volumen, es una trilogía, es Proyecto Frankenstein, es un ilustrador, Queco Lano, y unos ilustradores invitados, Juan David Peñaranda, está Ren Camargo, que es de un talento increíble, Luisa Rojas, todos ellos que están en el equipo, todos son sumamente talentosos. Ahora acabamos de fichar a uno nuevo, que es Voz Gris también, Daniel. Todos ellos estamos haciendo la colección de novela gráfica y de cómics. Y bueno, no te cité las novelas gráficas que me gustan, que también son lucas. Ah, bueno, ese puede ser para que lo conversemos cuando vengas a la librería. Y miremos, porque yo no sabía que tenías tanta producción en tema gráfico. Hay muchos los tenemos nosotros en la librería y están muy bien hechos, y para los gustos ahí tienen, para las dos cosas, para las dos formas. Gracias a todos, feliz noche. Muy emocionante salió este en vivo, esta entrevista con Mario Mendoza. A ustedes muchas gracias por estar en Los Libros de la Vida. Estamos en venga.hablemos, hablar, conversar, que es finalmente lo que queda. Conversar y no sentirse incómodo con los silencios. Eso es lo que uno espera de la pareja. Gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días con otros autores, compañeros, amigos, con otras personas contándolos sus libros de la vida. El que lee nunca está solo. Chao, chao. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias, Mario. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.